Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Gridfall. Y esta vez sí que puedo decir bienvenidos una vez más. No como ayer, que lo dije por coletilla y quedó muy mal en la demo, pero bueno, no pasa nada. Pues nada, por fin vamos a continuar con Gridfall. Vamos a ver si hay... bueno, hoy no creo, pero por lo menos ver si esta semana acabamos la historia, porque se está haciendo bastante larga, o sea... que llevaré desde marzo, una cosa así. No sé cuánto llevo, pero vamos, llevo bastante del juego y se está alargando bastante. Así que nada, además la historia está muy interesante y tengo ganas de ver el final. ¡Eh, friki! Buenas tardes. Hostia, ¿cuánto tiempo sin verte por aquí? ¿Qué tal? Vale. ¿Qué misiones tenía? Convence a Mew de la tierna Halcachis y de que te ayude. Encuentra interrogacera. Vale, creo que voy a hacer esta, porque estas dos están bien ya. Vale. Pues voy a hacer esta, sí, la de convencia mía. Si me lo pongo delante no veo bien. No, no puedo, friki. Ayer lo intenté, ¿vale? Lo puse con la demo. Puse ahí delante un... como un sujetador del móvil o algo así. Y créeme que no leía bien los comentarios. Me tenía que acercar así y no podía. Hasta que no tenga el PC no poco puedo hacer. Por desgracia. ¿Por dónde se sale? Por aquí, ¿no? Vale, ¿qué hicimos en el capítulo anterior? Que quiero recordar porque estábamos haciendo la misión de buscar a Constantine y vimos que habían matado al curandero que llevamos con Constantine. Que descubrimos que fue uno de los guardianes que están relacionados con el final del juego. O sea, el guardián este que vimos en Estatua de Piedra, que era como una especie de hombre con alas volador extraño, como una especie de gárgola, y que no lo hemos visto físicamente todavía. Y bueno, pensamos que es el rey de las tribus, ¿no? Como que hay un representante de todas las tribus y ese es el rey. Y bueno, ahí lo dejamos, que estábamos buscando respuestas. Así que vamos a ver qué es lo que nos depara ahora. Ah, no te preocupes, friki, estoy acostumbrado. Encuentra droga cera. Ah, vale. Pero sí. ¿Qué estás haciendo, mazmorras? De hecho, mira, voy a ponerlo así. Así puedo verlo un poco mejor. No sé si tengo algo para vender. Joder, siempre le doy a cuadrado, qué manía. Sí, sí que tengo esto. Y no vende nada interesante, ¿no? Ah, pero es un trabuco. Paso. Hasta que no me suba la constitución, poco podemos hacer. Ah, mola. ¿Y cómo va esa partida de sin brazos? O sea, sin brazos, perdón, sin armas. Que solo usas armas de pistola. Hay un montón de mazmorras de estas que si pones glifo, además... te salen un montón de gemas super tochas. Esta no me acuerdo quién era. ¡Ah, sí! Vale. Esta era la pava esta que controlaba toda la naturaleza y demás, que era una de las más tochas en lo que se basa a insulares. Voy a probar una cosa. Tengo miedo. ¿Por qué has puesto interrogantes?
No me ha salido. ¿Qué era? ¿Qué era, friki? ¿Qué era? Me has acojonado. You still seek the remedy for the sickness on your island? Or are you looking for something else? My cousin has been taken. And I've been told that you could help me. Nah, ¿pero qué era, friki? Dímelo, no me acojones. By performing the Anatalis fair on the body of Katasak the Donega. Katasak is dead. This is a great tragedy. Hola, friki. Perhaps the best of us all. How did this happen? He went with my cousin to a sacred site when they were attacked. My cousin has disappeared, taken according to a witness. And Katasak suffered terrible wounds. We examined him and it seemed as if he had been struck by molten rock. Fire of the earth. Only the Nadai Manemen have the power to wield it. But none of our own would have attacked Katasak. Eso dicen todos. We want to understand and to find who's responsible. And you will avenge the dead as you have avenged my wound in the past. Very well, Renoixi. I will help you. And I also wish to gain understanding. La verdad es que sí, es un poco raro todo. Many Sinolmenawi have died. The Anatalis fair may kill me, but at least I will know. You will need to act as my Voglendaig and bring to me the necessary ingredients while I prepare. What do you require? A potion. And listen and remember. Or write in your language what I shall tell you. Seguramente lo tengamos ya todo. The viscera of the scavengers must be taken from a place near the battlefield because they contain the flesh of those who fell. As for the personal object of Katasak, find his weapon, because it knew vale, his no. fury and his despair. No, he didn't have a weapon when I found his body. I'll search the battlefield. Where can I find him? In Durem's camp. She recovered him after the battle. Very well. Not far from there is a sacred circle. You'll find me there when you have united all that I need. Then we can perform the ritual when the moon is high. Vale. In that case, let's go together to the ritual site. The place of the attack is not far from Duren's camp. Very well. I follow you. Vale, bien, perfecto. Menos mal. Hemos podido. Bueno, a ver qué tal, qué pasa, porque es que se ha quedado todo muy raro. Y iba a decir algo, me acabo de olvidar. Ah, bueno, sí, decir que la demo del Resident Evil 8, la siguiente parte, la del castillo, voy a grabarla, como sale oficialmente, el domingo de esta semana a las 7 de la tarde, ¿vale? Como ayer. No me gusta que salga tan tarde, molaría que saliera un poco antes, pero bueno. Vale, tenemos que crear y encuentra el arma. Consigue y encuentra. Y estamos aquí. Consigue una muestra de las vísceras del lugar del ataque. Vale. ¿Habrá alguna manera de viajar rápido ahí? Sí, porque aquí hay un... ¿Puedo bajar? No sé si me va a dejar. Creo que no, ¿eh? Ah, pues sí. Perfecto. A ver, tenemos que ir al campamento que está aquí. Va a ser un poco pateo hacer todo esto, pero bueno. Ay. La verdad es que estas misiones son largas, ¿eh? Si encima no paramos de estar para acá, para allá, para acá, para allá. Yo igual, pero la haré desde la Play 5. Ah, guay, guay. Claro, porque desde la capturadora no te dejaba, ¿no? Pero, ¿puedes poner el ordenador? Incluso aunque grabes con la Play 5, ¿te deja ponerlo? ¿O se te quita todo lo del ordenador? Ah, vale, qué putada. O sea, si grabas desde la Play 5 no tienes la cámara ni las cosas del ordenador. Hombre, yo prefiero grabarlo con ordenador, que la calidad baje tampoco pasa nada. Uy, espérate, me estaba dándole uno por costumbre. A ver, tendríamos que... La más cercana sería esta. Campamento del puesto avanzado de la Alianza. Ah.
Vale, hay que crear la poción, pero ¿podré? Bebida alterada, esta bebida... No, esto no es. Poción para el ritual. Me faltan los órganos de carroñeros. Vale. Ah, vale, vale. Hombre, el audio 3D y todo eso, creo que... Hombre, también si te pones los cascos... Bueno, claro, si tiras de capturadoras que no te dejará. ¿En serio? ¿Tengo que pelear con estos? Hombre, yo lo haría con capturadora, porque lo de la Play 5, grabarlo así, me daría un poco igual. Al fin y al cabo, la calidad 4K es que no lo vas a apreciar mucho. En el que lo vea, quiero decir, en vídeo. Tú sí, pero la gente que lo vea no tanto. Qué pesados, tío. Fuera. Que por cierto, la demo estuvo genial, ¿eh? Madre mía, es que no me canso de decirlo. Me quedé con ganas de más. Pero con ganas de más, pero por la historia. Quiero saber qué demonios está pasando ahí. O sea, quiero entender más. Ya lo digo yo, o sea, cuando tenga el juego lo voy a exprimir muchísimo. Pero muchísimo. Lo voy a grabar tantas veces. Vale. Pues nada, vamos a coger las cosas que piden. Sigo sin entender por qué esto está en llamas, la verdad. Debería estar apagado. Además, en la descripción es cuando vinimos aquí. Me acuerdo que decía que estaban carbonizadas, pero que no estaban en llamas. O sea, que eso está como mal. Odio que no lo pongan... Ah, ya lo sé, friki. A mí también, no me gusta que lo hagan tipo Resident Evil 2, que vas por tiempo y solo puedes jugar una vez. Coño. Vale, estos son los órganos de los carroñeros, que ya tenemos los tres. Nos falta hacer la poción y coger el arma que está ahí aquí. Vale. Uy, ¿qué le he dado? ¿Qué le he dado? ¡No! ¿Qué he hecho? Vaya, me daba a elegir. Me daba a elegir. ¡Ah, qué pateo! Ahora tengo que ir a pata otra vez. Es que claro, no me esperaba eso. Yo pensé que tenía que ir corriendo. ¡Eh, Magical! Buenas tardes. ¿Has podido llegar al final? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y sí, friki, la verdad es que me gustaría que pusieran una demo. De hecho, hasta ahora la mejor demo que ha habido, desde mi punto de vista, ha sido la del 7. Porque la del 7 tuvo una actualización, creo que hasta 4 veces. Y la demo del 7 me gustó mucho porque la primera vez estaba llena de secretos, pero estaba muy limitada. La segunda vez lo mismo, pero la agrandaban un poquito más, ponían alguna cosa. En la tercera ya era más grande. Y ya la cuarta lo tenía todo y había muchos secretos y cosas ocultas que estaban bastante guay. A mí me gustó muchísimo la demo del 7. De hecho, fue como una buena manera de plantear muchas cosas. Yo me lo pasé muy bien con la demo del 7. Ah, estaba dibujando. Bueno, entonces seguro que era un dibujo genial. A ver, poción. Es este, sí. Pero vamos, la demo del 7 me encantó. Es que estaba lleno de secretos todo el rato. Además, lo de la mano de maniquí. Lo de que si te pasabas la demo te regalaban una moneda. Que creo que en el 2 Remake también, si te la pasas, te daban algo. Pero yo no me la llegué a pasar porque no me dio tiempo y no sabía dónde ir. Lo veía todo tan. Y en el 8 no sé si nos van a dar algo. Yo me la he pasado la primera. Espero que la del castillo me la pueda pasar. Porque si no... A ver, lo bueno es que la del castillo, si no me la paso, podemos repetirla en la de 60 minutos. Y en la del pueblo, yo ya sé por dónde tirar. De hecho, me han confirmado, que yo no lo sabía, se puede coger la escopeta del tío. Pero tengo que confirmarlo yo al 100%, porque no estoy seguro. Según me han dicho, sí, pero yo no lo sé. Y me gustaría verlo en la demo. Coger la escopeta y pasar al castillo con la escopeta. Sí.
Me encanta, ha dicho this is good y es perfecto. Bueno, Michael, poco a poco, no pasa nada. Siempre puedes crearte una cuenta y volver a intentar. Ya, lo sé, friki. Yo creo que sí que está, ¿eh? Esto, mirar. Se supone que es que cuando mata a Madre Miranda al pavo de la escopeta, se le puede coger la escopeta, que es lo que hice yo, buscarla y no la encontré. Tal como habla, me recuerda al idioma de África, un poquito. Creo que sí, que está recreando, sí, está recreando todo lo que ocurrió. Dios. O sea, ¿ese se supone que era el rey o de los insulares, qué? ¿Ves? A otro rey. Is he the attacker? And what of Constantine? Have you seen a young blonde-haired man? He was sickly. Yes. The golden herb was there. And he was afraid. Katasach protected him before he was killed by Finbar. Leave me now. I am very tired. How are you feeling? What are you going to do now? If I want to have any hope of finding Constantine, I must follow Vinbar. I have no choice. I will need to return to his sanctuary in the north of the island. He must be hiding there. You know where he is? Yes, but I wasn't able to enter. Verdad. Ahora ya conecta con la transmisión. Vinbar is a very powerful Donegal, as well as being the Hoi King. He has access to knowledge that even I cannot attain. Joder, ha visto al dios de la isla. I betrayed my king. You will find him and confront him, no doubt. All that remains for me to do is to pray that I have done nothing that cannot be fixed. Farewell, Mev. Ay, cuesta ganarnos la confianza, de ella. My mind, Mev. Do you need something? Quería ver si me decía algo, pero nada. Estaba claro que no. Vale, pues nada, vámonos. Entonces, entra en el santuario y encuentra la forma de abrir la puerta. Pues nada, tenemos que hablar con Cera. Ay, a ver, tenemos que volver por aquí. Sí. Pues nada,
Ya estamos muy cerca del final, yo diría que muy, muy, muy cerca. O sea, si todo va bien, es posible que hoy terminemos el juego porque tiene pinta. Y no me extrañaría. Hombre, me alegraría acabar el juego ya, pero a la vez me pongo un poco triste. Porque es como, bueno, llevamos tanto directos de Griffal que ya va a ser raro poder terminar. Pero bueno, por lo menos zanjamos todo esto. Vale, vamos a viajar. Si me deja, se ha quedado pillado. ¿Y esto? Encuentra y interroga cera. Ah, vale. Espérate. Magic. A ver. No, esto no es. Suena raro, pero. Pero sí. Al final. Teníamos que terminarlo de una forma u otra. Si es que casi llevo 20 directos. No sé si llegaré a los 20 con este o... Es que no sé. Si lo voy a acabar hoy, no tengo ni idea. No me... Además no me han dado más misiones secundarias. Creo que Vasco debería darme una más. No lo sé. Está todo muy, muy raro aquí, ¿eh? Creo que no me quedan misiones, vamos. ¡Hola! Tiene pinta de que no se hubiera recibido aquí, ¿eh? And so you have left the cavern, Renaixe. And here you are again. I have no idea why you suddenly decided to shut us in there. But it matters little. I must know what second seed is required to open the door to the sanctuary. Now, more than ever, we must find Vinbar. He slew Katasak, and he holds my cousin captive. Vinbar would not have killed Katasak. He respected him. And why would he bother with your cousin? I have no idea why, but I know this to be true. The Tiana Hakadactus revealed this to me. Would you accuse her of lying? Menos mal que he hecho la otra misión. Así tendré. You are the one who lies, like all the other Renaixe. And I thought that I could trust you. I should never have let you enter the cavern. Madre mía. Vivo no, viva. No me cambies el sexo. ¡Ey, Alex! Buenas tardes. ¡No! Yo no quiero pelear. Yo no quiero pelear, tío, con estos. No quería pelear con ellos. Reputación menos 3, normal. Normal, los he matado. LOL. Que no quería llegar a esto. ¿Cómo hemos llegado a esto? Ah, menos tenemos la semilla, ¿no? Pero menos mal que tengo mucha reputación con los insulares. Pero aún así. Joder. Me encanta porque los demás están tan tranquilitos. En plan, bueno, no nos incumbe la pelea. Sigo afable. Curioso. ¡Dios! Eso está cheto, friki. Súbete sangre. Te lo recomiendo. Así. ¿Por qué crees que te dije muerte? A ver, no tenía por qué haber acabado así. A lo mejor, si hubiésemos salvado a Syra matando a la gente que la había mantenido en el este, puede que hubiese ocurrido de otra forma. Creo que una de estas túnicas le vale. Esta está muy bien. No, esta está muy bien. Y yo no sé si puedo ponerme una de las que tiene aquí que me valga. Hombre, esta está bien, me quita resistencia mágica, pero bueno, y equilibrio. Nada, realmente esta no me vale. Si me subiera Constitución 2, esta valdría la pena. ¡Dios! 60 de viveza de sangre. Joder, friki, vas a tope. Tienes que pegar unas hostias con la pistola y con los parries. Bueno, pues nada, hemos tenido que matarlos. No me ha hecho ninguna gracia matarlos, la verdad. Me parece que tengo que ir a pata. Ah, no, no hace falta. Podemos ir desde aquí. Bueno, me hace gracia porque las dos misiones principales conectan justo con la cueva. Es gracioso eso.
Pero entonces, si no hubiese hecho todo eso y hubiese hablado con Sira, tenía que haberla convencido de algún... convencido de alguna manera, digo yo, ¿no? Entrar y los demás. O sea, algo aquí ha sido como muy hardcore. No sé, a lo mejor hubiese pasado de otra manera. No le va a hacer mucha gracia al rey de que hayamos matado a su amada. Bueno, ¿será este el final del juego ya? Dios. La voz del muerto. Todas las misiones que me han dado en un momento, completadas. Ya solo queda encuentra Constantine. Pues me preocupa pasarme el juego tan rápido, más de lo que pensaba. O sea, como lo acabe ya va a ser muy gracioso. ¿Debería guardar? Pues sí, por lo de los finales secretos. Bueno, finales secretos, por lo de los finales. Por elegir algún final. A ver si podemos hacerlos todos, que no lo sé. ¿Puedo bajar por aquí? Ah, vale. Es como un atajo que conecta. Vale, ahora. En serio, me haría mucha gracia que termináramos el juego así. Sería muy estúpido. Quiero decir, después de tantos directos y que lo que me quedara era tan poquito. No creo, ¿no? Porque tendríamos que... Algo me dice que tenemos que subir a la montaña de lava. De que aún queda algo más. Pero es que cada vez que me acerco a esto veo un final aquí. Vale, vamos a guardar. Quiero ver si puedo hacerlo de los finales, ¿vale? Darme un momentín. Voy a guardar. Tarda mucho esto, es lo malo. Vale. Ya está. A ver si terminamos el juego ya hoy, pero... En parte no quiero. Joder, cuánto poder, ¿no? Es Magneto, pero de la versión roca. King Vinvar. Why? Constantine didn't do anything. He's never sought to wrong your people in any way. Ciega, por favor, no me cambie el... Es que todo el mundo me cambie el sexo. ¿Y por qué no lo... LOL? Todo lleva a pelear, al final. Ni que fuera ahí un combate. Tía, la espada que me lleva, ¿no? Ahora sí, se va a transformar en lo que vimos en la estatua. ¿Cómo funciona lo de la transformación? Tía, qué guapo, tú. Pero qué innecesario.
¿En serio? Vale, me he equivocado el botón, quería curarme. Sin darme cuenta, he gastado más palas de las que pensaba que tenía. A ver, por suerte tengo un nivel muy alto, no es muy complicado. Y le quito bastante. Subió de nivel y todo. Ah, vale, creo que podemos, ¿no? No, me falta un punto más. Ya está, pues entonces a lo mejor no es el final del juego. Voy a subirme la constitución. Yo pensaba que sí, ¿eh? Mira, ya puedo ponerme algunas. Lo malo es que pierdo vigor aquí. Bueno, no pasa nada, puedo poner. Y esta es peor. Aunque esta, si le pongo los círculos, puede ser mejor. Lo que no sé si la otra será mejor para alguien. ¡Oh, me da su espada! ¡Qué guay! Mola. De agilidad. Hombre, me la podría poner, pero me baja bastante. Y aquí me sube mucho. A ver. ¡Lol! ¿Pero llevo las dos? ¿Cómo funciona eso? ¿What? No la tengo. ¡Ah, vale, sí, mira! ¡Oh! ¡Qué guapo! Esto no lo había probado. Puedes ir cambiando de arma. Claro, por eso puedes llevar dos. Ahora me entero. Hostia, Igor. Buenas tardes, ya ves, hacía mucho que no te pasabas por aquí. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues has llegado justo casi en el final del juego ya, ¿eh? Como quien dice. ¿En serio? ¿Te has cargado a Mártir Logar? Joder. Pues sí que tienes que tener mucho daño de sangre, friki. Tiene el pelo blanco. Vale, me parece que no es el final del juego todavía. Trofeo, fuera de la prisión de piedra. Ah, me alegro, Igor. Bueno, pues si esto continúa, mejor. A ver, en teoría no sé qué hace falta para llegar al final, pero estamos ya muy cerquita, porque las misiones principales se han cerrado bastante. Eran dos y ahora solo queda una, así que no me han dado más misiones secundarias ni nada. Tengo curiosidad. Pero es que quiero hacer lo de los finales y me gustaría saber si se puede hacer cargando partida. Para saber si puedo hacer todos los finales en una sola partida para verlo. Para ver el resultado. Vale. Perfecto. Claro, friki. Haces mucho daño, pero también te hacen mucho daño y tendrás menos vida y eso. Nada. Como me encanta, ahora estamos más mamadísimos aquí, se nota. Antes de nada me gustaría ver si puedo vender y buscar una mesa de trabajo para ponerme la armadura un poco mejor. Y comprar balas. Esta espada no la quiero vender. De hecho, ahora a ver si la puedo dar así ahora. Esto lo voy a vender, no lo necesito. Es peor. Esto también me da igual. Bueno, de hecho, sí. Si no le vale así ahora, tampoco dudo que le valga. Vale.
Perfecto. Veamos. Vale, comprar. Voy a ver si vende munición, toda la que pueda. Y creo que... A ver si... Mira, uf, no es muy bueno. Pues la resistencia mágica me baja, pero... Y la probabilidad de botín. Aunque el sombrero está curioso. Ah, es verdad, ahora puedo llevar estas cosas. Pero es que no me gusta llevar cascos. Me parecen tan feos. Bueno, yo creo que ya no voy a encontrar. Y como no tengo voluntad muy alta, no puedo ponerme estas cosas tan chulas. Pues ya estaría. ¿Y una mesa de trabajo aquí? No. Un momento, si voy a un herrero, ¿me puede poner mejor equipo? Nunca lo he probado. Ya que siempre hemos ido al herrero solo. Bueno, nunca hemos ido al herrero, solo hemos ido por la misión secundaria. Todo el mundo me habla. Fabricar. O depende de mi artesanía también. No, no depende del herrero. Ah, pues sí, dependo del herrero. Pues me voy a poner lo que más me suba, ¿no? Este parece que es el que más. 10 y 2. Ah, vale. Y esto es... Forzar cerraduras. Forzar cerraduras. Ciencia, ciencia. Pues no lo sé qué ponerme porque vigor tampoco viene mal. Vigor y resistencia mágica. Más resistencia elemental. Pues creo que me voy a poner vigor y esto. El kit de sacerdote. En los hombros 36, creo que va a ser ese el que me voy a poner. Hombre, 24 y 12, esto también está muy bien. Dios, este creo yo. Sí, ya no creo que los demás. De hecho, ya lo demás es pura armadura sin más. Este está muy bien. Qué pena, no se le puede poner nada a la espada. A ver, ¿puedo cambiarle el sable? Bueno, me quita un poquito de daño de armadura, pero esta es mejor. Pues voy a arma doble, no está mal. Está guay. De hecho, voy a ver si puedo implementar algo en la pistola mejor. Daño de armadura 10, pero el daño físico se baja. Es que el daño físico lo veo una tontería en una pistola. El daño de armadura lo veo más interesante. ¡Hola, chaval! Vale, ya está, voy a poner este. Mucho mejor. Sí, se baja el daño físico, pero no pasa nada. Así se mantiene un equilibrio, que es lo importante. Vale, pasa. Pues ahora estoy mamadísimo, ¿eh? Un poco más, por lo menos un poco más. Y lo raro es que los personajes no me dicen nada. O sea, hemos acabado con un... con el rey de los insulares y tal. No sé. Un poco raro todo. Y lo más raro de todo es que no he avanzado en la misión secundaria esta. ¿Qué me queda? Establece campamento en la región de Kriwar y en la región Almight. Solo me quedan esos dos campamentos, que no sé cuáles son. Y encuentro las notas, que son dos. Una. Claro. En las conciernes de Nadaik Magamen. Es que lo de las notas va a ser un padeo, en verdad. Porque esos son como coleccionables. Tienen que estar ahí bastante escondidas. ¡Mira! Se ha transformado. Thank you, my lady, but I am amazingly well. You can take leave of me with no fear. I assure you. He just escaped a deathly sleep, and here he is, ready to conquer the world. Your cousin is. Dios, ¿qué ha pasado? Está horrible. ¿Cómo ha llegado a esto? Aliviado, no, aliviada. Hasta tú misma te cambias el sexo. No, ¿por qué? Thank you.
Without you, I would be dead thrice, wouldn't I? Pero ¿será una etapa de la Malikos? It's unbelievable. You feel no pain whatsoever, and your complexion. I haven't even taken a look at myself. Is the improvement visible? Sí, pero no sé hasta qué punto. What happened? Don't make that face. It's really a major miracle. Come on now. I'm gonna tell you everything. We have been waiting for your return. I knew you would do everything in your power. Pero esto no cuadra, esto es muy raro. He spoke to me about a ritual that would help me. I was excited. And in spite of all that has happened, I don't regret following him. We went to the ancient site. A place full of magic. Claro, el ritual que le hizo sería algo como transformarse en un ser de... What an incredible sensation. I felt better than I have ever felt. Claro, esa es la conexión con la naturaleza que tienen los insulares. Cries came to our ears, and beasts jumped all over us. We fled for a while, as other soldiers fought through, creating a path to join us. But I can see from your face that you know this already. Indeed. Once on the ritual site, I followed your tracks and deduced what had happened. Velesilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Es que te has perdido muchas cosas. Resulta que ahora han hecho el ritual, por lo que estaba diciendo, y parece que está haciendo un poco parecido a los insulares. Se ha conectado con la naturaleza de la isla y creo que está transformándose en uno de esos seres que es como una ascensión de los insulares. Venga, ánimo Igor, gracias por pasarte, que vaya bien el examen. A ver si te veo más veces por aquí. Preguntar por los motivos del Alto Rey, preguntarle por qué no lo mataron y detalles sobre el ritual. No, seguramente hablaba con la isla o con el dios, porque estaba muy conectado. Like the others. No, not really. It seems like he was trying to tell me something. He spoke about isolating me from the world, that I couldn't return to the earth. Claro, yo sí sé, creo que sí se entiendo lo que estaba diciendo el rey. Don't speak foolishly. Of course. I just want to understand. Creo que el rey, esto es una teoría, sabía que el ritual iba a transformarlo en esto, más que nada porque ha dicho que el dios le enseñó la verdad. Y claro, a lo mejor transformar a una persona que viene del continente a eso, combinado con lo de la enfermedad del Malikor, puede ser algo malo. Puede ser algo malo, sí. Tell me more about this ritual. What did it consist of? It is, I think, a ritual that the Donegarda practiced to bind themselves to the... Esto es uno de los rituales que ya vimos. Just a few words. He wanted me to learn, to understand, but we had so little time. So he visited this infamous site, where he prepared for me a sort of potion. What ceremony! I had to cut my hand in front of an enormous stone. ¿Ves? Esta, sí, esto ya lo vimos. And started circling around me. Esto ya lo vimos en la misión de Ezra. O Afra. Like a wave came through me. As if the power of the island was running through my veins. Claro. It was marvelous. And now I'm on Malmanawi, like you. Even if the Malikor left me a few of its marks. But you had to encounter the god of the island, didn't you? How was Aenon Mil victored? Yes, I passed a trial for that. But the only one who could guide me to the sanctuary is dead. Oh no. Do not tell me. And yes. Only the High King can open the sanctuary, according to Glenda. I have no choice but to return to see him. Vale, parece que aún queda bastante juego. Vale, aún queda un poco más. Yo pensaba que terminaba muy rápido, digo, no puede ser. Un nuevo Alto Rey. Seguida. Pide la ayuda a Glenda. Como tengamos que pedirle a quien creo que es, lo tenemos complicado. Ah, vale, así se llama la misión, pero no tenemos más. Vale. ¿Qué tengo nuevo? Ah, vale, la bolsita.
Paso, no voy a mirarlo todo. Voy a hablar con el primo a ver qué dice. Le he dado sin querer. Bueno, da igual, dudo mucho que aprendamos algo nuevo. A ver qué dicen ellos. No, no dicen nada. Dudo que digan algo más. No. Ya me podrías dar una misión. No sé quién más queda. O sea, creo que... Bueno, no, hemos hecho misión de todos. Es verdad, me saltó el trofeo, lo había olvidado. Pues yo pensaba que de Vasco faltaba algo. Vale, pues nada, vámonos. No van a decir nada, o sea, todo el rato pasa lo mismo. Pues nada, a seguir avanzando. Ahora tenemos que entrar en la montaña. O sea, que el final del juego es en la montaña. Vale, ya decía yo, a mí me sorprendía un poco. Porque digo, no puede ser que sea matar al rey y se acabó, ¿no? Tiene que ser, pues eso. Tenemos que ir a la montaña, hablar con el dios, y ahí será cuando tengamos que elegir un final, seguramente. Si es que no me tiene que quedar mucho de... Mira, el alma del fuego. Esta es la zona. O sea, ¿puedo ir ya? Qué raro. Puedes ir ya, pero no entiendo. A ver si me vende algo interesante. Es que, de armas, dudo mucho que me vendan algo que valga la pena. No, ¿ves? Encontrar algo mejor ahora, a estas alturas, aparte de que le he metido cosas a la armadura, dudo mucho que encuentre algo mejor. Como no me den una armadura muy bestia, en plan, no sé. Vale, a ver. Aquí no me queda nada más, pero por aquí se puede ir. Buah, cuando le contemos todo lo que ha pasado. Este, vale, este era. Yo pensaba que era otra. Ahora se va a liar. He was taken by folly. He went away into the mountains after killing Katasak and capturing my cousin. Nothing I could say would allow him to see reason. Are you telling me that you were the one who killed him? Kira Tal Sidar. What happened? How could a friend? Claro, cuando le cuenten lo del ritual, a lo mejor tampoco se ponen muy de acuerdo. But your High King did not leave me the choice. He was about to kill my cousin, and then he attacked me. He was becoming a guardian, a Nadaik. Perhaps it was for that reason he lost possession of his wits. I believe you have sufficiently proven your friendship. But something escapes me. Why? Why would Vinbar have done such a thing? His offering to Tir Fradi does not justify what he did. Dios, reputación menos 3. And he was the only one with the power to allow me to do so. I would not have caused his death voluntarily. Believe me, I'm just as sorry as you. ¿Y cómo hay que hacer para que no baje tanto? We will celebrate his memory as well as those of all the members of our council that have fallen. Blantnit, Katasak, now our High King. These are dark times, but in spite of our mourning, we must elect a new High King. The children of Tir Fradi cannot remain without a guide. All the more so in these troubled times. I will notify the Mal of all the clans so that they may know to travel here. Who has a chance of being elected, in your opinion? Deirdre is powerful and many clans will follow her. The wisdom of Dunkas will also attract support from men. Clever fox was very capable of convincing the entire world with his honey dripping mule. Deirdre, Dunkas, and Ulan. I must convince them to help me if they are elected. I suppose. Pero no entiendo por qué me ha bajado tanto con los insulares. O sea, primero matamos a la mujer del Rey Kid. No quería. O sea, no quería. Ha sido ella. Me ha atacado porque sí.
A ver. Y claro, luego al notificarle que hemos matado a su rey, es que estaba claro. Pero... She would certainly have won this time, but that was not to be. Is there anyone else among those presenting themselves? Do not take me for someone born last summer. You want to influence the vote for your own gain, but you shall fail this time. And you must go before the one we have chosen. Can I do anything else? Joder, es que ya hasta le quedamos mal. Nada, nada. A ver, ¿cómo voy con los insulares? ¿Me ha bajado? Sigo inafable, normal. Si es que no me vas a bajar la reputación. Sí, y he sido súper amigable con ellos. He subido más reputación con los insulares que con cualquier otra. Bueno, espérate que, a ver, la misión que tenemos es... gánate la confianza al menos de un aspirante. Hombre, mi idea es ganarme la confianza de los tres. Convence a la reina de Edre de que te ayude. Vale. Hombre, si uno de ellos es la hermana de Siora, con ella no deberíamos tener problemas. Pero, no sé, hemos ayudado a todas. Bueno, a todos. O sea, realmente, los únicos insulares que nos odian actualmente serían el clan del rey. Los que maté dos sin querer y por culpa de eso, bueno, los que vimos en el capítulo anterior, que llevamos el cuerpo de Don Nak. Que los nombres de estos se me dan un poco mal. Ah, esta. He was a good king in times of peace, but he was plunged into doubt by your arrival. He was no longer at his people's side. Glendan told me that you would be one of those keen to replace him. That's true. If Bladnid was still here, I would have given her my votes and followed her into battle. But since she's no longer with us, I must have taken the title and do what should have been done a long time ago. Drive away the Renaixi and take back our island they want to enslave. Madre mía. We will drive away the Renaixi. You are on Almenawi. Madre mía, ¿ves? Aquí ya empieza lo de los finales. I see. If you were to be elected, I would need your help to allow me to meet Enon Min Frictiman. Only he can help us cure the Malachor. Why should you be preoccupied with a disease striking those we want to drive away? I have my own reasons. But you should know this is the best way for the Renaixi to leave the island of their own accord. You have helped my people. You are our Karants as well. You can count on me to help you. Once I am the High Queen, I will lead you to the Sanctuary. You seem certain you will obtain the title. Those who covet victory must do everything they can to obtain it. Don't you agree? The old kings wore a legendary crown, which was lost during the war against the people of the sea. Whoever were to retrieve it would be chosen. And you know where it is? I believe it is located in the Tomb of the Kings, a holy place not far from the village of Vignamri. I do not know exactly where it is. But it is said that the path leading there is strewn with spears, and that the entrance is marked by a dead tree, and protected by another. Do not worry. I will find this place and retrieve the crown before the election. If I want to be certain of the outcome of this vote, I'd better go and get this crown myself. Anything more? Supongo que eso lo ha dicho en voz baja, porque decírselo delante. Sí, yo tampoco estoy muy de acuerdo, ¿eh? It is my feeling that you do not understand the consequences of such a decision. Everyone on the island will listen to the words of a high king. Have you thought carefully about what your allies' intentions are?
If you approve of them, fine. But if you don't, it would be better to pick someone else. You're right. It's a decision that is more important than our quest for an antidote. I must dwell on it. O sea, que aquí empiezan los finales. Si yo elijo tener la corona, la liamos. Si elijo yo darle la corona a otra persona, la liamos. Todo va a ser liarla al final. Bueno, antes de encontrar la corona, voy a convencer al rey Duncas y demás. Vamos a convencerlos, ¿vale? Ya que me da la opción de hablar con ellos, voy a hacer todo lo posible por convencer a todos. Así, por... no sé. Cuando vayamos a por la corona, volveré a guardar antes de cogerla, ¿vale? Porque quiero ver si puedo hacer los finales. Es que estoy muy interesado. Porque seguramente cuando vayamos a hablar por la corona dirá algo así como: ¿te la pones o la entregas? Una de dos. Claro, que otra opción muy horrible sería dársela a Constantine, pero no creo... ¿Estará esa opción? Si está esa opción sería horrible, porque ahora él también es parte de los insulares. Es como nosotros, bueno, como la protagonista. O sea que... esto está un poco raro ahora, ¿eh? Esto ya no sé dónde está el bien y el mal, porque yo no quiero apoyar tanto al continente. Se me ha quedado ahora. Imagino que la otra... Ah, no, vale, no. ¿Este quién es? No me acuerdo quién es este ahora. Duncas, ¿quién era Duncas? Ah, vale, Duncas. Este, sí, claro. Glendan told me that you would probably be among those who would want to take his place. I am not looking for power, but Tirfradi needs peace and balance. And I fear the other kings may want war or be motivated by ambition. The Renaissance brought chaos with them. O también a lo mejor no está la opción de elegir a quién darle la corona. So if you're worried about my intentions, if I were to become Hoiki, I'll lead them out for you. We must find balance with those from the remote island and live together. A ver, yo también apoyo eso. El problema es ese, que los Renaissance son muy hijos de puta algunos. In order to find an antidote for the disease that is destroying my people. If you were elected, would you help me in this endeavor? You are the Karans of our clan, and I have witnessed your wisdom. And benevolence. I would be glad to help you meet Enon Milfrichter. And I pray that he will help your people. But you should know that my election is far from settled. The spirits are divided. Ese es el problema. Are thirsty for revenge. Would there be a way to make sure that you get picked? I do not like the idea of using such a method. But yes, there is a way. La corona, van a decir, ¿no? A legendary crown said to be a gift from Enon Milfrichter, the one who became the first guardian, is believed to have taken it with him in death. If someone were to wear it in these troubled times, they would definitely be chosen by the others. And where can I hope to find it? In the burial mound of the Hoi kings near the village of Ignam. Dice exactamente lo mismo que la otra. It is a deeply holy place. If you do decide to go there, fill your heart with humility and respect for those who rest. Vale. Vale, vamos a ver con la otra persona que queda, que creo que podría ser, creo que sé quién podría ser, ¿eh? Vale, vamos. El problema es que si el rey Ulan piensa igual que la otra, que quieren guerra, la mejor opción sería dárselo a él, a Duncas. ¿No? ¿Duncas? Era Duncas, ¿no? Sí, que me liego los nombres, ¿eh? Y... a ver, yo es que entiendo a los insulares.
gente extranjera viene, te quiere matar, te secuestran a los tuyos, no sé qué, y encima los salvajes, o sea, el problema es, entre los otros, es que dicen todo el rato, no, es que los salvajes nos han matado, no sé qué, y eso es mentira, son, habéis empezado vosotros. Entonces, si convivieran, en plan, vamos a intentar aprender sus costumbres y vivir como ellos, pero claro, una facción está con su religión, que quiere imponer su luz a todos, que luego es mentira, su facción se basa en una mentira, pero bueno, fanáticos. Luego están los de la Alianza, que los de la Alianza están todo el rato con... bueno, son los peores por métodos científicos. Los únicos aquí buenos serían los nautas y la facción de los mercaderes, que son los que han promovido más o menos paz. Glendon has informed me that you are most likely among those who will want to take his place. It is true, and I will perhaps be able to obtain it. I understand that you may be worried about my intentions, but rest assured, I seek only to bring peace to our lands. Mira, Ulan piensa como Dulcas. By creating an alliance with the people of the continent, the lives of our people will be improved and happier. There is something I would like to ask of you. I would be thankful if you could... Of course. If I become High King, I would be glad... De hecho, esta aldea era nuestra aldea, ¿no? Bueno, la de ella. Nada. Somewhere not far from here, since he fought his last battle nearby, the entrance to his burial, the path that leads to beware. Anything else? Vale, ya está. No hacía falta dejar toda la conversación porque es lo mismo. Vale, a ver, entonces ya solo tenemos que encontrar la corona. Me da la opción al final de encontrar la corona, todo lleva allí. Pero bueno, tenía que hablar con los tres jefes. Supongo que si no hubiese sido bueno con ellos, no hubiese tenido una relación muy buena, uno se hubiese puesto en nuestra contra. En plan, hubiese dicho que no, o algo de eso. Espérate, ahora. Todo recto y a la izquierda. Vale. Pues nada, vamos a por la corona. Cuando vaya a cogerla, voy a guardar. Antes de dársela a alguien, porque claro, es que no sé cuáles son mis opciones. No sé si es dársela a esos tres, si va a decir póntela tú. A ver, de normal, si la encuentro yo, lo normal sería que me la pusiera yo, porque todos han dicho, si la mejor manera de ganar es que alguien que encuentre la corona, claro, pero si la encuentra alguien y te la da, no eres digno. En fin, no sé, esta gente... dependen de mí al final, tanto quejarse y mira. Pero claro, ¿qué implica esa corona? Implica mucho peso, porque es lo que ha dicho Sior. Se nota el trabuco, mejorado. Vale, no me había gastado esto, me ha pasado. Y es verdad, no he probado esta. No, quería probarla. ¡Dios! Es lenta de cojones, pero está fuerte. Menudo navajazo. Vale, creo que es aquí. A ver. Y aquí vinimos y había una entrada. Yo no recuerdo que había una entrada aquí. Ah, vale, sí. Aquí va a haber un guardián de estos. Lo matamos ya, ¿no? ¡Ah, vale! Ya lo matamos. Hostia, fuimos desde el principio del juego. Fuimos y matamos al guardián del final del juego. Tiene su gracia. ¡Eh, Mystery! Muchas gracias por esa raid. Hostia, Ángel, ¿qué tal? Sí, parecida. Buah, Mystery, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la campaña de Ada? Pues tiene gracia, ¿eh? Que al principio del juego viniéramos aquí, matáramos al primer guardián, que fue este. Nos costó horrores, normal. Y justo aquí es donde estaba la corona. ¿Quién iba a imaginarlo? Por cierto, Ángel, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Que no te he visto ahí últimamente, que estabas muy ocupado. De hecho, este mapa lo investigué entero, ¿no? Pero es aquí. No, tengo que ir por el otro lado. No me deja ir por aquí.
Pues puede que hoy acabemos Gridfall, ¿eh? Estamos muy cerca del final del juego y ya no me quedan misiones secundarias. Posiblemente me quede alguna que no haya visto, pero... pero bueno. Ya me imaginaba, Ángel. Bueno, mucho ánimo. Dale caña a esos trabajos. Mira qué pedazo de espada. La espada es lenta, pero quita bastante. ¿Puedo hacer algún ataque fuerte? Ah, vale, no, me la he cambiado. Espera. Nah, está bien, está bien. Está... es acostumbrarse. Es que parecía que quitaba poquito. Vale. Bueno, pues si todo va bien, como he dicho, acabamos el juego hoy. Lo que no sé es qué voy a grabar después, pero todavía lo estoy pensando. Tenía pensado grabar el Resident Evil 4 haciendo una partida yo... versión... versión algo guay. Algo... mostrándolo todo y... en profesional. Ah, claro. Tiene lógica que esté aquí la corona del rey. Mierda, no he guardado... bueno. Creo que no me da la opción. ¿En serio? ¿Estaba aquí en todo momento? ¡Qué miedo! Se pone todo seria. En plan, ala. He venido a por lo que he venido. Lo sabía, tenía que haber guardado. I did not come here with the intention of defiling this place. No. You came looking for a crown of the High King, hoping to choose the one. Pero si los tres me van a ayudar, ¿qué más da? Yes, but I am not a Renaixe. Pero si antes has dicho que no. My people to victory, and I have come here seeking something that will make it a certainty. And so, do you plan on keeping it for one of those who is too wise or cowardly to come and get it themselves? Or will you give me the crown? Dertra is a great warrior. If she reigns, she will unite all of the clans. And with the blessing of Enamir, Richtam and the people of your island will be chased away from here. Think long on this. If you leave her the crown, she will become the High Queen. You will not be able to change your mind. Vale, a ver. Aquí hay un ligero problema y es que tendría que haber guardado. Porque así, si hubiese guardado antes de coger la coronita, que yo también no me he dado cuenta, le podemos dar la corona, ver la opción del final de darle la corona a ella. Pero claro, ahora me toca. Voy a preguntarle, a ver. Dios, qué bajada de frames. I will not hide from you the truth. Tirthradi does not want to welcome your people. They toy with us, take without return. Es que es verdad, tiene razón. I will unite my people and cast all of the Monosanaic into their ocean wagons. They will go and pillage elsewhere. You want the crown so you can more easily rid yourself of my presence afterwards. If you give it to me, you will become our Karans. And we do not chase away our Karantan. And also, you are on Almanau. You are bonded to this land, not to theirs, no? I've come here looking for this crown because I need the help of the next High King. I must meet Enon Mil Frictimen to ask him to heal my people. Are you sure that they are your people? Very well. It is a very great honor you ask of me. But you took great risks in order to obtain it. If you give me the crown, I will open. Sí, claro, ella nos va a ayudar, pero a mí está la opción de poder elegir, ¿no? A ver, quiero cargar partida, volver a retomar esta conversación, pero claro. Voy a darle la corona y voy a cargar partida, ¿vale? O sea, esto es para salir de la conversación.
so that you will help me in return. I thank you. You are from this day a friend of Vedlug and of our warriors, and I always honor words given to Karaz. We will meet again at Dor-Hadgan-Adul for the great choosing. Kwa'walam seg, Karaz. Vale. Eso quiere decir que he perdido la corona, ¿no? Vale, vamos a cargar partida, ¿vale? No, quiero hacerlo bien, quiero... yo diría que... Si no es este, es el de abajo. Pero algo me dice que puede que sea este. Vamos a probar. Darme un momentín. Que quiero hacerlo bien, ¿vale? Quiero sacar todos los finales en una misma partida para poder verlo, ya que estamos aquí. A ver, vale, empiezo desde aquí. Pues cuando vaya a llegar ahí... Perfecto. Cuando vaya a llegar ahí, vamos a guardar, ¿vale? Y voy a decirle... La primera que sí, voy a decirle que sí, que le vamos a dar la corona. Luego me negaré en la siguiente partida que cargue. Otra vez a matar a estos pesados. Dios, es que el área que tiene esta arma, ¿sabes? De hecho, no sé si influye en el elegirla ya o después, no lo sé. El problema es ese, que si la elegimos realmente estamos renegando de todas las raíces, bueno, de todas las personas del continente. Si le damos la corona a ella. Si le damos la corona a los otros dos... ¡Ey, quieto, 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 quieto! Ahí. Vale, vamos a guardar aquí. Vamos a dejarlo bien. Y no voy a guardar hasta que termine... toda la parte del juego. Como hay autoguardados, no pasa nada. Lo malo es que es muy largo, pues va a ser un poco complicado, porque cargar desde aquí, volver a repetir todo. Vale, vamos a soltar esto, emitir secuencia. Esto ya lo hemos visto. Vamos a darle la corona en esta partida. Vamos a darle la corona. Ahí. Vale, ahora nos vamos. Que me da rabia, no me da la opción de volver directamente. No sé si puedo ir más rápido por aquí, ¿no? Sí. Estoy por hacer otro guardado en otro, por si acaso. Júntense. Ala. He disparado donde no era. ¿Por qué ha disparado allí? Dios, cómo rellena la furia esto, ¿eh? Me lo rellena en un momento, mira. Así da gusto, ¿eh? Madre del amor hermoso. Vale, ya está. Vámonos. Vale, ahora la cuestión es, claro, yo le he dicho que sí le daba la corona a ella, pero ¿y si ahora al llegar a la elección del rey me dice, bueno, me vas a dar la corona, ¿no? Y yo le diga, no, te he engañado, era para salir de la cueva? Que también puede ser. Todo es posible. Una bomba perdida. Ya ves, tal cual. Pues, mira, Ángel, ¿no había visto ese comentario? Sí, creo que sí. Si puedo, o sea, yo creo que si guardo ahora, ¿vale? Yo creo que sí que podemos ver los diferentes finales. No sé cuántos hay. No sé si son dos o tres, pero debería estar el número por ahí. Yo soy el cadáver aquí. Entonces, no es que me guste la idea de dársela a ella, porque yo quiero una paz mutua. Pero como puedo guardar y ver los finales, lo que espero es que no tengan que repetir todo esto. O sea, ahora al llegar allí, claro, no sé si influye lo de aquí, lo de allí, no sé cómo es. Tengo que comprobarlo bien. Vale, vamos a la hoguera y viajamos. A ver, lo que puedo hacer es guardar. Antes de entrar a la reunión es guardar en otro espacio de guardado. Y para saber de dónde cargar. A lo mejor podemos cargar desde la reunión y no hace falta cargar desde aquí. Porque sería un pateo, más que nada. De todas formas, la corona estaba bastante fácil de coger. O sea, sí que es cierto que el guardián me costó, pero si hubiese venido ahora por el guardián,
no hubiese costado tanto. Porque ahora estoy mamadísimo, o sea, ya me puede venir algo muy tocho. Entonces, ¿qué hago? ¿Guardo en otro espacio? Y lo comprobamos. A ver si no... Es por no cargar tan lejos, porque si, tiene pinta de que cuando hagamos la lección van a pasar muchas cosas. Digo yo. No creo que sea en plan... ¡Tome la corona! ¡Hala! Y pum, escena, te has pasado el juego. No creo. Sí, algo en otros... Vale, pues venga, vamos a hacerlo. Voy a guardar ahora en otros slot por si acaso. Voy a hacerte caso, Ángel. Es que quiero ver los finales. Si no salta escena ahora. Vale. Vamos a guardar... Espera, que no me deja. Anda, mira, están todos aquí ya. Claro, mira, ¿ves? No, no, no me deja. O sea, si guardo aquí... Vale, no. Es lo de la corona. Es lo que yo digo. A ver, puedo guardar en otro slot. Lo voy a hacer, ¿vale? Vamos a hacerlo por si las moscas. Pero es lo que he dicho. La lección ahí era importante. Menos mal que he guardado... En los dos. Voy a hacer dos guardados por si las moscas. Ya está. ¿Ves? Ya directamente nos da la opción de dárselo a ella. No podemos dárselo a estos dos. Si nos hubiésemos negado, seguramente esta nos hubiese pegado una paliza. Intentado pegar una paliza. Y hubiésemos llegado y estarían estos dos. I've been waiting for you. I've got the crown. The council will soon unite. I must go and win. Este es el peor final, creo yo. Este ha visto la corona, creo yo. Ahora ha dicho, oh, bueno, pues ya está. El ganador está ya hecho, ¿no? Oh, lo, ¿qué está pasando? Ah, vale, qué susto. Si sale un humo blanco, ¿cómo era lo del Papa? Elegían, ¿no? El humo blanco era que elegían ya. Cuando elegían al Papa, eso lo sé por la peli de. Del Código Da Vinci. Este con los tatuajes parece un nauta. ¿Será que nuestra elección ha servido o no ha servido? Se ha servido, por lo visto. ¿Ella no se postra? O sea, el Liora. ¿Liora? ¿Liora? Sí, el Liora, digo yo, Liora. Vale. Juego de influencias, trofeo. Vale. Cara a cara con un dios. Pues nada, ya está. Bueno, yo por si acaso he guardado dos veces en otro espacio. Pero ya sé que si cargo partida, cargo a partir de la corona para no dársela a ella. Congratulations, Dedra. Tyrfridi now has a high queen who will be strong enough to defend it. I hope you haven't forgotten the promise you made me. Don't be afraid, Karantz. I know the value of a promise. And I have not forgotten your help. But according to tradition... I must go and see Enon Milfrichtemann on my own first. Meet me at the entrance to the sanctuary in 2 days, and I will get you inside. I will have had enough time to imbue myself with the strength of Tyrfridi. Thank you, Dedra. I'll be there. Vale. Every one of us will be praying these 2 days for Enon Milfrichtemann to bless our chosen one. But we don't have to stay here and do nothing. Encargarse de otras misiones. ¿Qué misiones? Si es que no tengo nada. Si es que ya nadie me da misiones. De hecho es raro, porque hay un trofeo de 20 misiones secundarias y no lo he cumplido. O sea que, o yo he hecho algo mal o me he saltado alguna misión. Que puede ser. Pero claro, no voy a ir ciudad por ciudad buscando misiones, eso ya lo haré yo. Enon Milfrichtemann has filled my heart with strength, as I expected. He warned me about the threat the Renaixia are posing for our island. Lo que le dijo al anterior rey. He is expecting you. Stay on the right-hand path and do not turn back. They say those who turn back awaken the guardians of the sanctuary. Vale, nada de mirar atrás. Mira, estamos en la zona nueva. A ver, hay un interrogante aquí. Vale, vamos a acampar.
bueno, descubrir el campamento. Que me falta uno en una zona y no sé cuál es. Por aquí no hay nada, ¿no? Esto es una bajada para el futuro. Pero no sé si ha sido la mejor elección, ¿eh? A ver, ayudar a la isla la veo la mejor opción, sin duda. Hostia, qué pasada tú. Este es el volcán, ¿no? Qué guapo, eso parece un muro de magma. No podemos mirar atrás. Me influye mucho mirar atrás. ¿Pero se refiere a la cámara o a nosotros mismos? A ver qué hay por aquí. A ver, salga lo que salga. Si sale algo, le parto la cara y ya está. Vale, esto tiene pinta de que no se puede ir por aquí. Bueno, pues ya estamos cerca del final del juego. ¿Cómo se nota que estamos subiendo la montaña, eh? Pero esta área está chula. Aquí hubo magma pura, mira, o sea, todo esto está calcinado. O sea, aquí tuvo que haber en algún momento un derramamiento de lava. O bueno, una roca que se habrá caído o algo. Vale, eso tiene pinta que es para después. Joder, es enorme el viajecito, ¿eh? Vale. Bueno, pues como he dicho, vamos a intentar todos los finales. Ahora que sé que lo de la corona es la elección, ya sabemos que ahí es el punto de no retorno. Hola, ¿qué ha pasado tú? ¿Cómo puede haber algo tan precioso debajo de algo tan lleno de lava? Espero que lo de la corona sea el punto de no retorno y esto no tenga nada que ver. El ritual, ¿no? Lo de la mano de sangre. ¡Y qué dolor! Mentira, se ha quedado tan pancha. Wow. Niña, en todo caso. Pregunta rápido, Ángel. Hostia. I hail you, Enon Milfrichten. I have come to you to find a remedy. A cure for the disease of a distant land. Her affliction was to be poisoned by her own children. Her veins rocked in stagnant water. Her earth now bears poison fruit. And her children wither and still, it is those same children who can heal the lands, and with them heal themselves. If they only wanted to. Pues dime, Ángel, yo estoy abierto a ideas de jugar juegos y demás. Tiene caras el árbol. Pero hemos hecho cosas buenas, no sé, eso también tenlo en cuenta, señor Dios. Ah.
Ah, se refiere a Constantine. Claro, por lo del ritual. Claro. The Fish 3, me suena. Es un indie, ¿verdad? Hostia, ¿qué es eso? Qué pasada de bicharraco, tú. Menudo rayo. Bueno, o sea, que tenemos que elegir entre matar a Constantine o no matarlo. Será ese uno de los finales, seguramente. Huye del santuario. Ah, es indie. Pues el caso es que me suena, ¿eh? De un zorro y tal. A ver, he jugado juegos indies tranquilos, ¿eh? Me he pasado unos cuantos. De hecho, el Rime, era, creo que se llamaba Rime, creo que lo llegué a grabar. No me acuerdo si lo grabé. Creo que no. Hostia, pues ahora sí que tengo dudas con lo de los finales. Ahora no sé si es con la corona. The Monasteniag must have slipped past you. Enon Mil Frichtemann cannot have been pleased about it. Did he still give you the answers you were looking for? Yes. He told me that the Malachor had appeared because of the way the colonials have treated the earth. It is actually some kind of poisoning. And it would be possible to cure it, but I'm not sure that I understood how. So... Sí, tiene lógica. But I would like to verify something before I tell you about it. Fine. You know where to find me once you are done. Qua'alam seg, Karantz. Goodbye. Enon Min Friedman, trofeo. Claro, la deidad. Vale, entonces ahora tenemos que elegir, por lo que estoy viendo, si informa Constantine, claro. Y ahí está, vale, esto es uno de los finales. Entonces lo de la corona, ¿qué influye exactamente? ¿También influirá en el final? Pues nada, vamos a viajar, a hablar con Constantine. Lo que voy a hacer es guardar en el otro slot que he hecho, y para tener dos, así podemos empezar desde la corona y antes de hablar con Constantine. Voy a guardar aquí, por si las moscas, es que aquí tengo que ir un poco con pies de plomo, ¿vale? Porque si quiero hacer lo de los finales, hay que tener aquí un salvaguardia. Porque si no... Oh, mágica, ya te tienes que ir, qué pena. Bueno, pues que aproveche la cena y gracias por pasarte. Qué pena, te vas a perder el final. O los finales. Bueno, voy a intentar grabarlos hoy, pero espero que no se me haga muy tarde, porque tiene pinta de que queda un trecho un poco grande. Qué pena. A ver, fuera. Fuera. Increíble. Nada, no te preocupes, Magical. Siempre lo puedes ver resubido. Técnica de Mystery, ya que está aquí. No sé si sigue estando aquí. Vale, vamos a informar a Constantine. Voy a guardar, ¿vale? Para, por si acaso, no sé. Creo que influye aquí ya. El problema es que no sé a qué punto influye. O sea, lo de la corona y aquí. A ver, tenemos dos, no quiero cagarla. Vale, aquí este. Vale. Ya está, venga, vamos al lío. Vamos a hablar con Constantine
Y ahora seguramente salga una opción, algo como que Constantine va a decir que lo que está diciendo el dios es mentira, o que puede que sea la verdad. Pero claro, salvar a nuestro primo todo el rato para que luego acabe muriendo. We have visitors, and your advice would be most welcome. Let me introduce you to the emissaries of the Bridge Alliance and Telele. Seeing them both in the same room is rather surprising, isn't it? But please, your excellencies, explain to us what brought you. Sire, I have come to humbly request your help. We have been sustaining terrible attacks. Really? Are the natives behind us? Unless it is those traitors of the guard. We aren't sure, but it is almost certain that the natives are involved. Governor Byrne is hoping that you could send him your cousin, claro, as well as some troops. Por lo que hemos elegido. We are in a similar situation, sire. Our city has been sustaining terribly violent assaults, and our losses are great. Our mother cardinal is begging you to send her some help as soon as possible. Dear allies. Knowing that you're in such a delicate situation fills me with sorrow. However, the size of our troops has greatly reduced after the horrific attempt at a coup. And regarding sending my cousin, she's already very busy undertaking a mission of the utmost importance, without even mentioning the fact that what you describe fills me with fear for her life, which is most precious to me. No, I really don't see how I could be of assistance to you. Constantine, we cannot remain deaf to the call of our allies. Pero esto también ha sido culpa nuestra. I would love to accompany you, but my people are being wrongly accused. I am certain of it. A mí me da que no, que si es la reina la otra que está haciéndolo. I cannot refuse you anything, but remember how urgent it is for this antidote to be found. We are so close to it now. Don't worry about it. You know how important this mission is to me. Well. This audience is coming to an end. Your excellencies, inform your governors of my cousin's arrival. I hope that you realize how grateful you should be to her. Absolutely, sire. And we thank you both for receiving us. May the enlightened always keep you in his divine blessing. Que sí, paso de escuchar eso. Habla con el gobernador de San Mateus. Wow. Entonces parece que esto se va a alargar más de lo que pensaba. Tenemos más misiones. Informar a Constantine o... Oh. Pues esto se está haciendo más largo de lo que yo pensaba, ¿eh? A lo mejor lo terminamos mañana y no hoy. Estoy por cortar y no dejarlo a medias. Venga, vamos a hablarle de esto a ver qué pasa. Lo que quiero saber es quiénes han seguido hasta la montaña. The sanctuary is heavily protected. Only a high king can open it. I remember you saying that Vimbar's death wasn't going to help us. How did you fix this problem? I had to interfere in the natives' elections and earn the trust of the pretender who seemed to be the best choice. You really are an outstanding diplomática. No me cambies el sexo. My father is an old, bitter man, but he was right about you. Tell me, who did you choose? Deirdre, the queen of the village of Vedlu. She's quite the radical warrior, but she's a strong leader. I'm certain that you have made the right choice. And then what did you do? No he elegido bien. He elegido por decisión, pero bueno. It was an incredible experience. It had to be. Oh, how I envy you. Entering the most secret places on this island, talking to a god. What does he look like? Is he some kind of very old and very powerful Donegan? No. In fact, I spoke to an extremely large tree. Strange as it may sound. Fascinated. And I thought that gods were always old bearded men. A ver, tiene lógica, ¿no? Representa la naturaleza en sí. Is it a curse that he cast upon the first settlers? No. According to him, we are responsible for the emergence of the Malachor. By exploiting the earth so much, we have poisoned it. And the disease has contaminated us through the water we drink and the plants that we eat. Strange, and yet it seems plausible. So, there wouldn't be an antidote. He says that the earth can be healed. That his children know how to do it. I suppose he was talking about the Donegada. He also said that by healing the earth, we would heal those who live on it. This is a fascinating revelation. It won't be easy for our neighbors to accept it. I'm afraid that even my father might receive it with skepticism.
Did he tell you anything else? Voy a revelarlo. ¿Lo revelo? Bueno, total, en esta partida estamos como haciendo todo lo malo, ¿no? Revelando todo lo demás. Concentración modo. Yes. Something rather disturbing. He talked about you. He said his existence was in danger because of you. Really? But that doesn't make any sense. I never hurt anybody on this island. Eso es verdad, no le ha hecho nada a nadie todavía. I have never abducted or tried to convert islands. I don't think that's what he was referring to. Cousin, please, you know me. I've made some mistakes, but I never threatened anybody. No se refiere a eso. And you know how sorry I am about that. Yes, I do know. Forget about it, will you? This god manifestly wants us to pay for the sins of our fathers and to have his revenge for the invasion. By sowing the seeds of discord between us, he's probably hoping to weaken us. Do you realize that you have succeeded where everyone else has failed? The whole continent should be thanking you. Is there anything you would like to tell them? I must take my... Take care. Vale. Pues nada, vamos a hacer la otra misión. Bueno, las otras misiones. El ataque de San Mateus y el ataque de King. Vamos a la del gobernador Burhan. A ver si así gano reputación con la lanza del puente, que me interesa más. Constantine obviamente no se lo ha tomado bien, pero es que está claro que lo que... Joder, no es tan incrítico como han dicho. Es tan fácil como entenderlo. Que Constantine, al usar el ritual, se ha transformado en algo y se está como consumiendo la energía del dios, porque el dios protege esta isla. Y claro, al proteger esta isla está dando esa energía. Es la energía de la naturaleza, al fin y al cabo. Si es que no tiene más. Y él, por alguna razón, al tener el Malicor, como que sí, se ha curado de la enfermedad, pero parece que para curarse de la enfermedad tiene que absorber la energía de constantemente. Entonces es como que está drenando al dios. Vamos, así lo entiendo yo. Pero... entonces, ¿lo de la corona para qué sirve? ¿Para que no hayan estos ataques? Porque no lo entiendo. Oh, vamos, tiene que influir en el final de alguna manera. Porque si no... Es que ya no sé si el final es elegir en cuanto hagamos estas misiones o antes. Influye lo de la corona, ¿no? Ya veremos, a ver. Voy a hablar con el gobernador a ver qué dice. A ver, yo estoy de acuerdo con que los insulares y estos deberían trabajar juntos, pero tampoco veo bien. Es que hay mucho conflicto, es muy difícil. Es muy difícil, está muy complicado. Constantemente. Creo que lo escribí mal, pero bueno. No, Ángel, no. Qué mal chiste. Bueno, yo le he hecho uno a Mystery, así que no pasa nada. Estamos a la par. Lady Desarde, I've been hoping you would come. Your Excellency, I heard news of the attacks against Hikmet. I am ashamed to once again rely upon your kindness, but our situation is quite desperate. And you have proven such a valuable aid to us in the past. How might I be of service to you? Animals, creatures have been attacking us relentlessly. They throw themselves upon claro. Our defenses day and night. Posiblemente they do not even try to avoid our weapons, rushing as if to swamp us in infinite numbers. Our best soldiers fall exhausted from fatigue, the others die shredded by posiblemente sea la isla defendiéndose. A lo mejor lo ha dicho la reina también. I sent a small group of trackers so that they might follow the trail of the creatures. Their last message came from a dangerous area in the hands of natives. The savages are certainly at the root of these evil attacks. Who else could have trained all of these creatures? Could you indicate the zone in question? Alas, no. I didn't get the information. You must meet their officer, who will know how to guide you there. She's leading our troops in the outpost at the entrance to the city. Very well. I shall depart immediately. Be so kind as to keep me informed. This affair is driving me to madness. Would you like to speak with me about any other subject? A ver, me da la opción de... Hitme. No.
Bueno, ¿y esto? ¿Qué anda? Vale, estoy viendo que esto se va a alargar más de lo que pensaba, ¿vale? No quiero hacer un directo muy largo hoy y no quiero que se quede a medias, para nada. Y ni menos tan cerca del final. Así que voy a guardar y lo vamos a dejar aquí. Porque veo que el final es más largo de lo que parecía que iba a ser. Bueno, espérate porque no me deja ahora. Vamos a ver si... Vale, ahora. Voy a guardar en este slot, ya que estábamos puestos aquí. A ver, debería ser en este, sí. Vale, pues como he dicho, mañana yo creo que ya sí que podremos terminar el juego. Y de hecho hacer los diferentes finales. Porque claro, si tengo que cargar partida, tengo que hacer todo esto y todo otra vez, va a ser mucha cosa. Se me va a alargar mucho y no quiero estar aquí hasta las 10 de la noche. Más que nada porque... Pues, ¿por qué no? Así que mañana grabaremos el final, creo yo. O por lo menos un final. Yo espero llegar a algún final. Es que es más largo de lo que pensaba. Pues nada, gente, hasta aquí el directo de hoy. A los que habéis estado, muchas gracias por pasaros. A Mystery por esa raid, que como siempre, un placer. O sea, gracias por esa ayuda al canal. Yo lo agradezco un montón. Y nada, si os ha gustado, seguirme para más. Pasaros por YouTube para ver los vídeos antiguos o resubidos, como la demo de Resident Evil 8. Vuelvo a decir, grabaremos la demo del castillo el domingo a las 7 de la tarde. Ya se confirma que la demo siempre va a salir a las 7 de la tarde aquí en Europa, por desgracia. Y nada, por lo dicho, mañana veremos el final de Grifal, creo yo. Vamos a intentarlo. Si queréis verlo, ya sabéis, pasaros. A la hora de siempre. Venga, gente, nos vemos en el próximo directo. ¡Chao!